Debido al terremoto durante el mes de marzo, se priorizó a los damnificados de dicha catástrofe. Es por ello que 86 guaguas nacidas en este mes quedaron sin recibir sus ajuares, lo que se comenzó a regularizar hace unos días, dijo la matrona Lorena Navarro, a cargo del programa Chile Crece Contigo del Hospital Regional. Actualmente estamos entregando lo correspondiente a marzo, que había quedado pendiente debido a los atrasos en los envíos debido al terremoto que se produjo en el norte. Y estamos esperando que la semana que viene llegue lo correspondiente a abril, que es lo que estaría quedando pendiente para ya en mayo ya regularizar todo el proceso de entrega de los ajuares, que idealmente es que se realice durante la hospitalización o durante el día del alta de las pacientes aquí en el hospital regional. Con los ajuares que quedaron del mes de marzo, en este momento se está favoreciendo a las madres que son de Natales y Porvenir, que tienen sus guaguas en el hospital regional. De lo que va corrido el mes de abril, son 65 los recién nacidos que están en lista de espera, lo que se estaría regularizando en el mes de mayo. Cada ajuar cuenta de 4 sets: apego seguro, cuidados básicos del recién nacido, vestuario para el bebé y cuna corral.